Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar una vez más con ustedes en este programa Esperanza Hoy. Hoy es miércoles de damas, así que vamos a tener un tema especial en el que podemos meditar no solo las damas, porque sé que tenemos muchos caballeros que nos acompañan, así que qué bueno y qué privilegio ha sido todo este tiempo poder contar con caballeros también en esta reunión. Y creo que ya estamos cerca para poder tener ya nuestra reunión de damas en el templo. Así que esté pendiente de nuevos anuncios en los que vamos a fijar ya una fecha en el que ya vamos a poder ir a nuestro templo y poder reunirnos y poder vernos y poder disfrutar de todas las actividades que nosotros hacemos. Pero esta noche vamos a con este grupo tan lindo de hermanos y personas que nos acompañan siempre en Esperanza Hoy, un buen grupo de hermanos tan fieles, tan siempre pendientes de este programa y que es de tanta bendición. Qué bueno es poder contar con este espacio y poder reunirnos e incluso comentar ahí por el celular, mandar saludos y poder sentirnos unidos. Esta noche vamos a meditar acerca de cómo sacar provecho de una situación difícil. ¿Cómo podemos nosotros ver algo bueno de algo malo que nos esté sucediendo? ¿O cómo podemos hacer realidad este versículo que dice que todas las cosas nos ayudarán para bien? Después de este canto vamos a meditar en este tema. Yeah.
Así es. ¿Cómo sacar provecho de una situación difícil? Es lo que nosotros vamos a meditar en esta noche. Y hay una historia en la Biblia acerca de una mujer. Esta mujer es Abigail. Abigail es una mujer de buen entendimiento, dice la palabra de Dios. Así que de ella vamos a hablar en esta noche y vamos a leer esa historia de Abigail para poder ver y poder tomar ese ejemplo de cómo sacar provecho en una situación difícil. Porque a veces miramos a los que nos rodean, a veces nosotros creemos que todos los que nos rodean tienen una vida hecha, una vida fácil, una vida feliz, una vida grandiosa, pero nadie sabe el interior de cada familia, el interior de cada persona incluso. Y nos comparamos, tendemos a compararnos, tendemos a pensar que la vida de los demás es mejor que la nuestra y que la nuestra está llena de problemas y que cómo podemos salir. Pero ese es el problema de juzgar desde afuera, porque cada persona, cada familia, cada comunidad tiene sus problemas, tienen sus necesidades y tienen sus momentos difíciles. Así que en la Biblia encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25 y en los versículos del 2 al 39. Esa es una lectura larga, pero vamos a leerla. Y si usted tiene su Biblia ahí cerca, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 25. Y vamos a leer y dice así. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Mire qué bonito. Y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo,
He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues, como Nabal, tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea en las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, miren qué bonito: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento,
y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Mira, esta historia es tan, contiene tanta enseñanza, esta historia. Abigail era una mujer valiente. Abigail era una mujer perspicaz, sabia. Es una de las grandes pacificadoras de la Biblia, que se encuentra registrada en la Biblia. Dice la palabra de Dios que son bienaventurados los pacificadores y que ellos serán llamados hijos de Dios. Es una de las pacificadoras que se encuentran en la Biblia. Y ese ramillete de cualidades que podemos ver nosotros de Abigail se basan y están cimentados y están hecho fruto de una dependencia de Dios absoluta. Es una dependencia de Dios que la llena de sabiduría, que la llena de incluso de buenas palabras. Mire, todo lo que ella declaró a David realmente que son palabras sabias, son palabras bien pensadas, actitudes correctas, buenos consejos, todo lo que le dijo. Si usted puede leerlo de nuevo, toda esta historia, y va a ver que cada vez que la lea va a encontrar riqueza en este relato. ¿Cómo sacar el mayor provecho de una situación difícil? Era una situación muy, muy difícil. Era la muerte. Era el acabose de su familia, de sus posesiones y de todo lo que ellos tenían. Se acababa ahí su familia y todo. No iba a quedar, había dicho David, no iba a quedar nadie vivo y no le iba a quedar nada de su pertenencia. Lo iban a perder todo. Ahí se acababa todo. Pero ¿cómo manejó Abigail su situación? ¿Cómo pudo manejar toda esa situación con ese temple? Por eso se le llama a Abigail la mujer de buen entendimiento. ¿Cómo pudo actuar rápido con sus nervios de acero, sabiendo que David ya venía con 400 hombres para acabar con todo? Atrapada en un matrimonio con un hombre insensato que dice el relato que no se podía hablar con él, no se podía razonar con él. Lo conocían como un hombre insensato. Y qué triste, porque dice, así como su nombre lo indica, un hombre insensato, descarado en sus maldades.
alguien con el que ya se sabía y ya se esperaba que no se podía razonar con él. Pero como mujeres sabias, hablando nosotros como mujeres y que podemos edificar nuestra casa, tenemos que buscar esa sabiduría, necesitamos encontrar ese buen entendimiento para manejar los problemas, para manejar esas situaciones difíciles y actuar sabiamente. Y los varones no se quedan atrás también, es un relato que también los incluye y los involucra, porque bueno, las decisiones en el hogar se toman juntos y se toman sabiamente para poder tener esa vida plena que el Señor quiere que nosotros tengamos, que podamos disfrutar de todas las bendiciones, que muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios por nuestras actitudes. Así como Abigail, entonces nosotros podemos encontrar esa sabiduría, podemos como echar mano de esas herramientas que Dios nos da y que Dios nos provee y nos pone para que nosotros podamos usarlas. Obtener provecho en situaciones difíciles, tomar decisiones que puedan llegar a ser decisiones de testimonio, decisiones que se hablen por años en nuestra familia, que puedan decir por la decisión de mi mamá, por la decisión de mi abuela, por la decisión de mi hermana, por esa buena decisión, por ese buen consejo que pudimos tener, pudimos salir adelante, pudimos sacar provecho de esa situación tan difícil que estamos viviendo. Y todavía en este mundo, pues se nos han multiplicado las situaciones difíciles en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares donde nosotros andamos. Así que necesitamos esa sabiduría, necesitamos ese buen entendimiento. Y muchas veces nosotros vemos nuestros problemas como problemas sin solución, problemas que son tan grandes que no tienen solución, no hay salida, y que a veces también pensamos que nuestros problemas son únicos, que nadie está pasando por esas situaciones, que nadie puede estar viviendo problemas como los que nosotros tenemos. Pero la verdad es que todos tenemos problemas en una medida, en otra medida, en una escala, en otra escala, pero siempre tenemos problemas y cada problema para cada persona es difícil, es grande, a veces no le vemos solución, no le encontramos la solución, no le vemos la salida. Nosotros creemos que nuestro problema es tan grande que necesita una solución mucho más grande. O lo que es peor, ¿cuántas veces hemos pensado que nuestros problemas no tienen solución? Que ya todo se acabó, que ya todo está perdido, que entonces nos echamos a morir y aquí se acabó todo. Y que se nos venga todo encima porque ya no podemos salir. Eso todavía es más triste, ahogarnos en nuestras penas, ahogarnos en nuestra depresión, ahogarnos en nuestras tristezas y echarnos a morir. Lo que nosotros tenemos que hacer, y es una actitud que como creyentes es lo que tenemos que tomar, es salir de ellos. Tratar de salir de nuestros problemas. Aun cuando hemos estado tratando de salir por esos problemas por muchos años, es posible que tenemos algún problema y que hemos estado luchando y luchando y luchando por salir de él y no hemos podido. Pero no hay que desmayar. Llegará el día, tiene que llegar el día, tiene que haber la salida. Tenemos que encontrar esa salida. A veces pensamos, bueno, yo ya no merezco que Dios ponga atención en mis problemas. Yo ya ni merezco que alguien me ayude.
¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos salir de esas situaciones difíciles? Bueno, podemos hacer tres cosas. Y en estos momentos podemos meditar en esas tres cosas que podemos hacer. En primer lugar, crea que Dios es más grande que su problema. Créalo. Crea que Dios es más grande que ese problema. Crea que Dios puede sacarla de donde esté, de lo que esté necesitando, de lo que esté sufriendo. Crea que Dios puede hacerlo. Crea que Dios es más grande que todo eso. Crea y vea al Dios en el que creemos, que es un Dios grande y maravilloso. Isaías 40, 28 y 29 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso dice Isaías 40, 28 y 29. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dios es más grande que cualquier cosa que nos esté sucediendo. Y Dios puede hacerlo todo posible. En segundo lugar, crea, vamos a ver la otra parte, crea que su problema es tan pequeño que al lado de Dios puede desaparecer en cualquier momento. Dios es más grande que todo el universo. Dios es más grande que toda situación en la que nosotros podemos estar pasando. Nosotros somos algo chiquitito comparado con la magnificencia de Dios, sus portentos y todas las creaciones de Dios nos pueden demostrar cómo es Dios de grande. Dios es tan grande y nuestro problema es tan pequeño al lado de Dios que en cualquier momento puede desaparecer. Les dije en primer lugar, crea que Dios es más grande que su problema. Y en segundo lugar, crea que su problema es tan pequeño que al lado de Dios puede desaparecer en cualquier momento. Les voy a dar dos salmos. El Salmo 92, 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Eso dice el Salmo 92 y todo el Salmo 92 es precioso para darnos esa seguridad de que nuestro problema es tan pequeño que al lado de Dios puede desaparecer en cualquier momento. Y el Salmo 40 también, Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Salmo 40. Nuestro problema es tan pequeño al lado de Dios que en cualquier momento desaparecerá. En cualquier momento vendrá la solución. En cualquier momento vendrá la provisión. En cualquier momento se abrirán puertas.
en cualquier momento aparecerá la solución y nuestro cántico volverá a nuestra vida. Y en tercer lugar, algo muy importante que tiene que ver también con nuestra paciencia. Crea que su problema no es eterno. Crea que su problema no es eterno. No hay problema eterno, no hay enfermedad eterna, no hay necesidad eterna. El Señor está con nosotros y Él nos sacará de cualquier situación. Lo que nosotros tenemos asegurado es nuestra eternidad por los siglos de los siglos, juntamente con el Señor Jesucristo en los cielos. Y esa es una esperanza de gloria que nosotros tenemos. Crea que su problema no es eterno. El Salmo 30 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y Dios es nuestro ayudador. Dios está siempre presto. Siempre nos dice, yo te ayudo. Siempre te sustentaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En conclusión, en esta noche, quiero dejarle esta idea, este sentimiento, esta seguridad en su vida, para su vida, que en medio de situaciones difíciles, ya sea en el hogar, en el trabajo, por lo que estemos pasando, sigamos ese ejemplo de Abigail en humildad, en sabiduría. Esforcémonos por obtener siempre lo mejor en cualquier situación y creamos esa palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. De toda situación difícil, de todo, algo bueno nos va a salir. Todo obra para bien y Dios permite que siempre las cosas obren para nuestro favor y que el Señor pueda obrar a través de nosotros y que nosotros podamos ser ese testimonio fiel, ese testimonio de su gracia, de su bondad, de su misericordia, que siempre nos ayuda y siempre nos sustenta. Creamos que hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Dios es nuestro ayudador. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, gracias, porque tú siempre estás al lado nuestro, porque tú siempre eres nuestro ayudador, porque tú estás al lado nuestro y comparado contigo, Señor, nuestros problemas no son nada. Señor, son tan pequeños a tu lado que nosotros podemos tener esa seguridad que tú nos sacarás de todos nuestros problemas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, estamos juntos, Señor, poniendo todas nuestras necesidades delante de ti. Mira, Señor, cada necesidad, mira, Señor, cada sufrimiento, mira, Señor, cada duda, mira, Señor, cada dolor. Y, Señor, sé tú la salida para todos mis hermanos. Sé tú la salida, Señor, para todos estos problemas que estamos presentándote delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos en ti, creemos en ti, Señor, y sabemos que tú tienes solución para cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Que Dios les bendiga. Qué placer poder estar con ustedes esta noche y sigamos adelante.
siempre en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza. Dios le bendiga.
Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.